La responsabilidad de bueno, no ser el líder, pero sí de ser uno de los jugadores que puede marcar diferencias en este resurgir de Osasuna. Sí, bueno, yo, bueno, gracias a Dios tengo muchos partidos, tengo esa experiencia, me voy haciendo mayor por desgracia y creas que no, pues la experiencia la tienes, ¿no? Entonces, trabajar como uno más, como si tuviera 20 años y aportar esa experiencia que yo creo que los chavales también lo agradecen. En ese sentido, me imagino que serás consciente que el reto es el ascenso. Bueno, el reto yo creo que es primero salvarse ya, eso está claro, y luego lo que venga, pues yo creo que todos tenemos en la mente eso, ¿no? Pero bueno, el míster tampoco habla con él de lo que piensa, pero yo creo que el aire que se respira en el entorno es eso. ¿Os da más responsabilidad a los nuevos, Urko Vera, por ejemplo, a ti por tu experiencia en primera, el hecho del esfuerzo que está realizando el club para contar con vosotros para lograr ese ascenso? Sí. Nosotros, bueno, como te digo, nosotros aportaremos lo que podamos, la gana, la ilusión, la experiencia y bueno, y ayudar al equipo haciendo lo que están haciendo, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar nada, intentaremos sumar y ya está. ¿Temiste por tu carrera deportiva? ¿Te asustaste al principio cuando surgiste del problema cardíaco? Bueno, al principio te asustas porque es una operación, pero bueno, enseguida hablamos con muchos médicos que me dijeron que era una cosa muy sencilla, que lo tenía un 25% de la población lo tiene y que es una cosa, la operación duró 5 minutos, o sea que ya los 10 días estaba corriendo. O sea que es una cosa sencilla que en las portadas del día siguiente parece que te operan de corazón y parece que te tienes que dejar el fútbol, pero a mí desde el primer momento incluso me recomendaron operar, que tampoco me dijeron que tienes que operar. Algunos médicos me decían que sí, otros que no, pero bueno, llegamos a la conclusión de que era lo mejor por salud, pero que tampoco era 100% operable. O sea, que era una cosa, yo creo, que lo tiene mucha gente y tampoco había que dar mucha importancia.